If the accelerated expansion goes unchecked, it will overcome all the forces that are currently binding everything you know and love. So galaxies start getting stretched apart. And then the planets orbiting stars start getting stretched apart. And then the molecules start getting broken apart. And then the atoms themselves. The point where it doesn't stretch anymore. And it rips. The world will end in a big rip. Pero antes de empezar con el vídeo, os voy a hablar del patrocinador que lo hace posible. Segurísimo que conocéis Raid Shadow Legends, y si no lo conoces, espabila. PvP Global, batallas enormes de PvE, más de 600 campeones de 16 facciones distintas, y una taberna donde puedes alimentar a tu campeón favorito de otros campeones para subir de nivel como un loco, literalmente. Un poco de canibalismo nunca viene mal. Y menos cuando te vienen jefes que te quieren destrozar. Malek Kavar, el guardián de la fortaleza del vacío. Ya por el nombre, ojo. Malek era un sacerdote de la luz que, por movidas, fue expulsado por sus compañeros. Obvio, no le gustó. Y para hacer algo, pues se puso a dominar la magia del vacío. Lo típico. Y es aquí cuando entramos nosotros con nuestros campeones a por esas pociones de vacío que van a venir muy bien para nuestra aventura. Pero no va a ser fácil conseguirlas. De hecho, os puedo tumbar de un golpe. Por suerte, yo tengo un truco. Mi campeón favorito, Galek. Un orco que lo tengo subidísimo de nivel y que da miedo, pero es que además te mete unas que... Mira, mira. Pum, fuera. Venga, va, siguiente. Me parecen brutales todas las opciones de personalización que hay y todas las misiones que puedes hacer. Si te lo descargas ahora, porque lo vas a hacer desde el enlace de la descripción, nada más entrar en el juego vas a tener a Aina 200.000 de plata, 50 gemas y una esquirla antigua. Así que vas a empezar ya como un toro. Pero bueno, eso, hacedme caso porque de verdad que está muy guapo el juego. Clic en la descripción y nos vemos en el juego. Y también a Galek, que te mete unos... Desde el amanecer de la humanidad, alzamos la mirada al cielo maravillados por aquel oscuro lienzo que cubría el firmamento cuando caía la noche. Así, ya en los orígenes de las civilizaciones, tratamos de comprender la naturaleza de aquello que se alzaba sobre nosotros. Y con el tiempo, todas las explicaciones religiosas dieron paso al nacimiento de la que es considerada la más antigua de las ciencias naturales, la astronomía. Y desde siempre, las grandes mentes de la humanidad han luchado para hacer desvanecer la oscuridad del firmamento y dar respuesta a los misterios del universo, comprendiendo así de dónde venimos, qué lugar ocupamos en el firmamento y hacia dónde vamos. Ya en los tiempos de la antigua Grecia fuimos capaces de encontrar evidencias de que la Tierra era esférica. Siglos después, Nicolás Copérnico, en el año 1536, publicó una obra en la que defendía que la Tierra, considerada siempre el centro del universo, daba vueltas alrededor del Sol, asentando así la teoría heliocéntrica y marcando el nacimiento de la astronomía moderna. Unas décadas después llegaría Galileo Galilei, quien en 1609 inventó el telescopio, la herramienta que nos iba a permitir ver más allá de lo que jamás habíamos soñado. Y a finales de ese mismo siglo aparecería Isaac Newton para, con su ley de gravitación universal, comprender cómo se mueven los objetos que habitan el universo. Poco a poco, íbamos construyendo el puzzle del cosmos, pero quedaban muchas piezas. Así, ya en edades más modernas, llegó Albert Einstein para ayudarnos a comprender, a través de su teoría de la relatividad general publicada en 1916, la naturaleza más elemental del espacio y del tiempo. El siglo XX continuó con enormes avances en nuestra comprensión del universo e incluso fuimos capaces de recoger los ecos de su creación con el Fondo Cósmico de Microondas. Obtenido en 1965, es el registro de las cenizas del Big Bang, la imagen más antigua que existe. Y apenas 5 años después, el Apolo 11 llegaría a la Luna para que Neil Armstrong fuera el primer humano en dejar su huella en nuestro satélite. Todo esto nos lleva hasta la actualidad, donde hemos sido capaces de hitos tan asombrosos como el de conseguir una imagen de un agujero negro, algo que logramos en 2019, que representa uno de los mayores logros de la historia de la astronomía y que ejemplifica cómo siempre hemos sido capaces de convertir lo imposible en realidad. Porque el universo nos ha puesto muchos obstáculos a la hora de desenmascarar sus secretos, pero hemos sido capaces, lentamente pero sin pausa, de derribar todos estos muros. Todos, excepto uno.
Un misterio que sigue sin ser desvelado. El secreto mejor guardado del universo. Una entidad que nos envuelve pero que somos incapaces de percibir. Una energía que impregna todo el universo, que explica su expansión acelerada y que podría ser la responsable de la muerte del mismo. Algo invisible e indetectable que está ahí, pero que cuanto más intentamos encontrar, más se esconde de nosotros. La energía oscura. Era el año 1917. Albert Einstein, tras publicar la teoría de la relatividad general donde describió cómo el espacio-tiempo es curvado por la materia y la energía, desarrolló la conocida como constante cosmológica. Es una constante que modifica sus ecuaciones originales del campo gravitatorio para dar con una solución a las mismas que permitiera el desarrollo de su modelo del universo estático. Un modelo relativista que emerge de su teoría de la gravedad, aplicada al universo en conjunto. Con esta constante cosmológica, Einstein proponía que el universo tenía una distribución uniforme de materia a las escalas más grandes y que era estático en el tiempo. Todo parecía encajar en los modelos y no había indicios para sospechar que el genio alemán se hubiera equivocado. Pero todo daría un vuelco en 1929, año en el que Edwin Hubble, astrónomo estadounidense, realizó su descubrimiento más relevante, con un hallazgo que cambiaría por completo nuestra concepción del universo. Estudiando el movimiento de nebulosas extragalácticas, se dio cuenta de que si bien algunas parecían acercarse a la Tierra, el generalizado desplazamiento al rojo observado indicaba que prácticamente todas ellas se alejaban de nosotros. Y es que este corrimiento al rojo es un fenómeno que sucede cuando una fuente de luz se separa del observador, cosa que hace que su frecuencia de radiación electromagnética disminuya hacia el rojo. Hubble tenía entre las manos unos datos que iban a hacer tambalear los cimientos de la astronomía. Porque que prácticamente todo se alejara de nuestra galaxia solo podía significar dos cosas. O que nos encontrábamos en una región increíblemente particular del universo donde, por una casualidad inmensa, todo se aleja de nosotros, o que el propio universo, incluido el espacio entre galaxias, se estaba expandiendo. Y evidentemente, tiramos por esta segunda opción. Hubble, cuando publicó sus resultados en el año 1931, demostró que el universo no era estático, se estaba expandiendo. Einstein, pues, se había equivocado. Y él mismo rechazó su idea de la constante cosmológica y del universo estático, calificando los años después como los mayores errores de su vida. Con la concepción de un universo en expansión, el paradigma cambió y miles de preguntas surgieron, empezando por la semilla de dicha expansión. Y fue así como aparecieron distintas teorías para explicar el nacimiento del universo a partir de esta expansión, y cómo entre los años 70 y 80, la mayoría de astrónomos empezaron a aceptar el Big Bang como la hipótesis que mejor explicaba la génesis del cosmos. Pero incluso con esta teoría todavía había muchos misterios que teníamos que desvelar y, sobre todo, muchos problemas con la hipótesis. En el año 1981, Alan Guth, físico y cosmólogo estadounidense, y Alexei Starobinsky, astrofísico ruso, desarrollaron la teoría de la inflación cósmica, un conjunto de propuestas en el ámbito de la física teórica para explicar la expansión ultra rápida del universo en sus primeros instantes de vida para así solucionar el problema del horizonte, una dificultad que teníamos en el modelo del Big Bang para explicar la homogeneidad del universo a las escalas más grandes en lo que a distribución de materia y radiación se refiere. Estos dos físicos, a través de la teoría de la inflación cósmica, propusieron que en el naciente universo pasó por un periodo de expansión exponencial motivada por la hipotética partícula elemental del inflatón. Así, esta inflación cósmica fue un evento que ocurrió en apenas la cuatrillonésima parte de un segundo después del Big Bang y que fue impulsado por un campo de presión negativa que fue denominado como energía del vacío. Esta energía del vacío, una hipotética fuerza de repulsión, había provocado una dramática y exponencial expansión del universo que sigue vigente a día de hoy. Con esta energía del vacío, sin saberlo, estábamos poniendo la semilla para el desarrollo de la teoría de la energía oscura, pero no lo sabíamos. Así que nada de spoilers. Con la intención de seguir estudiando esta inflación cósmica, en el año 1994, Brian Paul Schmidt, astrofísico estadounidense, formó un equipo de investigación bajo el nombre de HIZ Supernova Search Team, una colaboración internacional de astrónomos de todo el mundo que tenía el objetivo de trazar la expansión del universo como jamás se había hecho. El proyecto salió adelante y gracias al estudio del corrimiento al rojo de las supernovas de tipo 1A, en 1998 llegó el descubrimiento que, ahora sí, lo cambiaría todo.
Adam Riess, astrofísico estadounidense miembro del proyecto, vio que los objetos celestes más alejados de nuestra galaxia estaban más lejos de lo que deberían estarlo, suponiendo una expansión uniforme del universo. No solo habíamos trazado la expansión y habíamos confirmado que el cosmos se expandía, sino que vimos por primera vez que estaba acelerando. No se ralentizaba como debería hacerlo. Cada vez se expandía más deprisa. Y cuando parecía que las cosas no podían ser más extrañas, los estudios de desplazamiento al rojo de este equipo demostraron que el universo se había expandido mucho más en la última mitad de su vida. Algo tenía que estar detrás de esto. Estábamos en una era del universo dominada por una fuerza que acabábamos de desenterrar. Porque fue en este momento que nació el concepto de energía oscura. Y ahora es cuando vienen las cosas raras. Porque te acuerdas del vídeo de la materia oscura, ¿no? Espero que lo hayas visto. Porque si no, ya sabes lo que tienes que hacer. Pues mira que la materia oscura era rara. Pues la energía oscura, muchísimo más. La energía oscura es el motor de la expansión acelerada del universo. Una energía de repulsión que está luchando contra la gravedad y que, dada la aceleración en la expansión del cosmos, sin duda está ganando la guerra. Conocemos su existencia desde que en 1998 descubriéramos la expansión acelerada del universo. Pero más allá de esto, es una desconocida forma de energía que teóricamente se encuentra en todas las regiones del espacio y del tiempo y más allá del horizonte cósmico. Era la energía del vacío de la que ya hablaron Gath y Starobinsky. Es una energía que nos rodea y que representa el 68% del universo, dejando un 27% a la materia oscura y un simple 5% a la materia bariónica, aquella que podemos ver e interactuar con ella. Pero a pesar de ser el componente mayoritario del cosmos y de encontrarse en todos los lugares del espacio, es una energía invisible en todos los sentidos. Sabemos que está ahí, tiene que estarlo, pero nunca hemos recogido ni una sola prueba medible de su existencia. Es una energía contraria a la atracción gravitatoria, en el sentido que mientras que la gravedad atrae a los cuerpos entre sí, la energía oscura los aleja. El universo en su plenitud es un campo de batalla constante entre la gravedad y la energía oscura. Pero dada la expansión acelerada, podemos saber que la energía oscura ganó la guerra hace 7.000 millones de años. Desde entonces, nos encontramos en la era de la energía oscura. Todo lo que rodea la energía oscura es, valga la redundancia, oscuro. No interactúa con ninguna de las fuerzas que conocemos, ni con la luz, ni con la materia bariónica. Y por si esto no fuera suficientemente extraño, tiene una propiedad que nos hizo reescribir todo lo que creíamos conocer sobre el universo. Toda la energía que conocemos y que está contenida en la materia bariónica se diluye en el espacio. Así, la energía convencional desciende con la expansión del universo porque toda ella es finita y cada vez al estar la materia más separada, se dispersa más. Pero la energía oscura no se comporta así. Cuanto más grande se hace el universo, más energía oscura emerge. Por eso la gravedad estaba condenada desde el minuto 1 a perder la guerra. Y por eso la energía oscura dominará cada vez más y más. Desde su teorización, el modelo Lambda-CDM ha sido el principal apoyo de la hipótesis de la energía oscura. Este modelo, que es el más sencillo y aceptado para permitir la concordancia entre la teoría del Big Bang, las observaciones del fondo cósmico de microondas, la estructura a gran escala del universo, la abundancia de hidrógeno, helio y litio en el cosmos, y los estudios en supernovas, necesita en sus ecuaciones de la energía oscura para explicar el valor actual de la expansión acelerada del universo. Todas las simulaciones realizadas con superordenadores a través de este modelo Lambda-CDM requieren de la existencia de esta energía para que el universo sea como lo vemos y lo percibimos. La energía oscura tiene que existir, inundando todo el océano del espacio-tiempo. Pero hasta que no respondamos a las más fundamentales preguntas sobre la creación del cosmos, no podremos comprender su naturaleza, pues esta se desprende de las que por ahora son las grandes incógnitas del Big Bang y del nacimiento del universo. Pero esto no significa que no haya teorías para explicar su existencia. La hipótesis que más se ha manejado es la de que esta energía oscura sería una propiedad intrínseca del propio espacio. No habría una fuente de esta energía que acelera la expansión del universo. Simplemente emergería del espacio-tiempo, como una propiedad de este tejido. El propio vacío haría que existiera esta energía oscura. Esto permitiría explicar por qué cuanto más espacio hay, más energía oscura existe.
pero los estudios realizados en esta línea nos han hecho llegar a resultados sin sentido. Por ello han surgido otras teorías, algunas de las cuales hablan de cómo la energía oscura sería un campo de energía que trabaja de forma inversa a aquellos que conocemos, para así explicar por qué va en contra de la gravedad y por qué fomenta la repulsión entre los cuerpos. Pero de nuevo, seguimos sin progresar en esta línea. Otras hipótesis defienden la idea de que la energía oscura podría ser el resultado de partículas virtuales interactuando en el vacío cuántico. El principio de incertidumbre de Heisenberg contempla la posibilidad de que, por fluctuaciones en el vacío cuántico, emerjan pares de partículas espontáneamente. Desde el vacío se crean y aniquilan pares de partículas virtuales, las cuales, al aniquilarse al instante, no llegan a ser partículas reales. En el vídeo de la radiación de Hawking que te dejo por aquí, hablo sobre ellas y de cómo podrían hacer que los agujeros negros se evaporen. No es que te quiera hacer spam, es que quiero que lo entiendas bien. Estas partículas virtuales, al aniquilarse entre ellas, generarían una energía desconocida que, si bien es ínfima, juntando todo el espacio-tiempo y ocurriendo constantemente en todo el vacío cuántico, conformaría la totalidad de la energía oscura. Pero otra vez, estamos solo ante una hipótesis. Estamos muy lejos de conocer la naturaleza de la energía oscura, pero lo que sí sabemos es que cabe la posibilidad de que sea la responsable de la propia muerte del universo, definiendo el más atroz destino para la realidad que conocemos. Era el año 2015. Marcelo Disconsi, matemático de la Universidad de Vanderbilt, mientras estaba desarrollando un modelo acerca de la viscosidad cósmica, se dio cuenta de que sus cálculos escondían un resultado aterrador. Su modelo conducía a la posibilidad de que la teoría del Big Rip, una hipótesis sobre el destino final del universo teorizada en el año 2003 pero que en su momento fue considerada como demasiado descabellada y como algo más propio de la ciencia ficción, fuese cierta. El modelo matemático de Disconsi estimaba que si la expansión acelerada del universo seguía su ritmo exponencial y la energía oscura seguía dominando cada vez más en esta era en la que ya ha ganado la gravedad, dentro de 22.000 millones de años, esta energía oscura provocaría un desgarro del propio universo. Llegados a este momento, cuando ni siquiera nos alcance la luz de otras galaxias y seamos una isla en medio de la inmensidad del vacío, el cosmos será tan enorme y la materia bariónica estará tan diluida que la gravedad ya no podrá mantener la cohesión del universo. Así, en un último suspiro, la gravedad terminaría por rendirse en una última batalla de una guerra cuya victoria está firmada por la energía oscura desde hace 7.000 millones de años. La gravedad ya no será capaz ni siquiera de mantener unidos los átomos de la materia, y en una fracción de segundo, absolutamente todo en el universo se desgarrará desde sus propias entrañas. Las estrellas, los planetas, los satélites y hasta el último resquicio que quede de nuestra existencia, simplemente se romperá. La energía oscura impregnando todo el cosmos y con una gravedad ya demasiado débil para hacerle frente, va a desgarrar toda la materia del universo desde dentro. A partir de entonces y para el resto de la eternidad, lo que nosotros entendíamos como el universo y aquello que era nuestro hogar, será simplemente espacio vacío. Un eterno vacío infinitamente poco denso impregnado por energía oscura. Una energía que sigue representando una de las más grandes incógnitas de la astronomía. Una misteriosa entidad que mientras que seguimos siendo incapaces de percibir, va ganando día a día, en silencio, a la espera de ganar definitivamente la guerra y provocar el fin de todo lo que conocemos. Para ya de pedirme temas así, que acabamos todos locos. Es broma, es broma. Seguid.